Sí. Pues yo soy amo de casa, yo también voy también a la milpa. Tengo mi milpa también. ¿Quién trabaja la milpa? ¿Solo usted? Yo con mi esposo. ¿Todos los días? Todos los días. De por sí, así cuando me casé, así pues mi esposo era campesino, pues yo ya me gusta también ir en la milpa también. Él me ayuda, yo lo ayudo también. Sí, pues entre dos así estamos así. No nos dejamos así solos, si tú vas a encargarte, ¿eh? No, así entre dos estamos trabajando así. Dice. Ahorita cuando yo termino de comer, como yo no estoy acostumbrada a descansar, pues agarro hamacas también para hacer. Hago hamacas también. Pues cuando llega la tarde. Pues estoy pasando a criar otra vez mis gallinas. Voy a ir a buscar mi borrego. Regresando otra vez a la milpa, porque dos veces voy a la milpa también al día. Es el sustento de la familia, así. Como mi hijo está estudiando, pues allá agarramos para su gasto también. Y para nosotros acá en la familia. Es nuestro consumo, así. Le decimos, sí, tienes que estudiar porque nosotros no queremos que estés como nosotros, le digo, porque tienes que prepararte, le digo, ahorita hay una oportunidad que estudies, tú lo tienes que aprovechar. Desde chica me llevaban al monte a trabajar. Iba yo hasta cortar leña desde chica. Y desde allá pues aprendí. Ya cuando me casé con un agricultor, un campesino como dicen. Pues ya que no me quise casar con el maestro que dice mi mamá. Pues ahí está ahí. Pues a trabajar con él en el campo. De allá vino el primer hijo y empezamos a hacer lo nuestro, pues conseguimos una casita. Luego y así trabajando duramente, pues ahorita tenemos unos terrenitos que ahí estamos trabajando y pues ahí la llevamos, ya crecieron los hijos, ya crecieron los nietos. Pues ahorita ahí le estamos viendo cómo seguirle pataleando. Mi hijo. Pues nosotros nos dedicamos a la agricultura, pues un poquito al comercio. La verdad es una delicia, sí. Pero muchos dicen, ah, yo comí calabaza, es para cochinos, se dice. No saben. No saben qué. Se pierden. Claro que antes también, pues la calabaza no llevaba muchas cosas. Hoy no, hay que fumigarlo porque si no le entra el gusano. Le entra el gusano y se echa a perder. Si no, por tanto sol o lluvias, se quema lo que dicen los chuchitos, ya se cae la floración, se cae la calabacita, ya no da.
solo sembrar no es el chiste, hay que trabajarlo de verdad. Sí. A veces cuando no hay viene los muchachos así a trabajar, que porque pues que se durmieron, se emborracharon, pues se me van a echar la mano, pues ahí vamos también. Y lo ayudamos también. La mayoría de las mujeres trabajamos en el campo. Y entonces a veces llegamos, no hay leña para hacer pues los huevitos para almorzar o para cenar, no hay. Y ahí anda uno recogiendo chilibitos, como dicen. ¿Por qué muchas mujeres trabajan en el campo? Les voy a decir. Porque no nos alcanza. 150 o 200 pesos no es suficiente. Teniendo 3, 4 hijos, libros, ropa, y cuando están enfermos, la medicina. Y claro que no solo los hijos, porque hasta uno se enferma. Pues, y si uno no sale a buscar un poquito también para ayudar, ¿de dónde viene? Hasta ahorita, gracias le doy a Dios que mis papás nos enseñaron desde pequeñitos. Cuando iba en su milpa, nos llevaba a fertilizar, a chapear, a sembrar maíz, frijolito, todo. Mi mamá es campesina igual. Pues yo no me rajo del trabajo porque pues a mí me enseñaron desde pequeñita. Y ahora lo sigo siendo con mi esposo. Hay muchas cosas hay que platicar porque pues nosotros somos campesinas. Yo desde que me casé con mi esposo desde el 1980 hasta la fecha, hemos trabajado pura hortaliza. Cuando me casé con él, me dice, ¿sabes qué? Yo soy un pobre campesino. Si te gustaría que yo me case contigo, yo soy así. Pues la verdad, a mí es lo que me gusta, trabajar en el campo, porque mis papás fueron también mayitas, campesinos, pero es la herencia que nuestros padres nos dejó, y entonces es lo que estamos siguiendo, mostrándole a nuestros hijos también, para que eso nunca se pierda. Hay para comer, hay para vender un poco. Hay para dar ropa a mi hijo, porque solo me queda este pequeñito, pero también le estoy dando un poco para la escuela. Yo hago mi esfuerzo desde las 5 de la mañana, ya me paré, estoy haciendo mi cafecito, tomando mi café y mi pan. Tienes que trabajar, tienes que comer. Busco mi dinerito, del dinero que vendo, le doy vueltas, compro mis bolsas, vuelvo a llenar, a plantar y entonces a regar. Voy a crecerlo como si fueran mis hijos, porque eso es darle mantenimiento, atención. Como quien dice, el dinero se va como el agua si no aprendes a darle vueltas también, porque eso es darle vueltas, es vender de lo que estamos sembrando, lo vendemos, de allá estamos viviendo, la verdad. Nosotros no tenemos sueldo ni de gobierno ni de nada, de allá comemos, de allá vivimos. No sabía qué era. Ya solo comentarios así. ¿Qué es? Entonces, y me explicaron que hubo unas asambleas que mi hijo fue. Y él me empezó a comentar, me empezó a explicar. Y le digo, pues, se oye bonito, se oye. Y le digo, pues, vamos a ver si nos dan de ella. Le digo, pues, a ver cómo lo trabajamos. La primera vez me asustó. Estaba yo torteando. Escucho como que alguien está golpeando adentro. Dios mío, ¿qué será? No sé qué, me levanto. Escucho que es por el ruido después. Me acerco. Ahí está trabajando. Y viene, no sabe, algo hay dentro de eso. ¿Qué es? Me dice. Hay un ruido que hace. Así trabaja, me dice. Ya no vamos a leñar. Ya tenemos eso. Así pues, es un ahorro de trabajo también. Tenemos que traer un rollo de leña diario también para quemarlo.
es una alcancía porque teniendo dos cerditos, aparte que a ti cría sus animalitos y tiene su gas. Yo así lo veo. Cuando ya tiene bastante, bastante gas, abres eso hasta se tira el gas, llega esta candela de eso. Y el primer día sí me asustó a mí porque yo siempre veo las estufas pequeñitas, su candelita. Pero este no, hombre, tiene precio. Está bonito, tira la candela. Es mi segunda mano. Porque, como se dice, es más rápido y después no hay humo. Todo el biol que va tirando desde el primer día que empezó a tirar biol, entonces nosotros empezamos a utilizar. En mis plantitas que tengo aquí, lo estoy utilizando. Y tengo unas plantitas que son naranjitas, limones, el achiote, lo voy poniendo en el tronquito. Del fertilizante, este biol, la verdad le digo, hay que apreciarlo bastante, le digo, porque ese es un fertilizante, pero mira, rinde. Yo le voy a ser sincera, me gusta más trabajar en el campo. Ahí ves, pasas en la parcela y ves cada quien cómo trabaja. Ahí está. A mí sí me gusta el trabajo. Es cansado, pero es bonito. Entonces, pues, aunque me acuesto cansadita, pero dichosa. Y pues a mí me gustaría que otras familias lo tengan. Lo deseamos también que ellos lo tengan.